Un gran saludo a toda la afición hípica que está en sintonía de nuestro programa Los Destacados para este domingo en el Óvalo La Rinconada, primera reunión en el mes de mayo, y nosotros ya desde hoy lunes, sin dar ventajas, estamos listos para llevarles este primer análisis. Muy contentos estamos porque realmente la semana anterior, o el domingo, ayer, estuvimos muy bien con nuestra información desde el día lunes. Estuvimos llevándoles a ustedes, respondieron los tres destacados en la jornada. Los tres fueron defendidos por Robert Capriles. Las tres victorias de Robert Capriles fueron los tres destacados. Así que nuestra información está imbatible en el Óvalo La Rinconada. Esperemos que esta semana, por supuesto, nos siga acompañando la suerte en el difícil hipódromo La Rinconada, porque las competencias cada semana se tornan bastante parejas. Vamos rápidamente entonces con esta información hoy lunes para el Óvalo La Rinconada. La primera competencia será en una distancia de 1200 metros, la primera competencia. Aquí vamos a indicarles como la primera opción de la carrera al número 2, Hesep, número 2, con la monta de El Aprendiz de Moda, Erminson Medina, un joven de 17 años que realmente se ha observado una excelente silla. Muchos lo comparan con grandes jinetes y esperamos que él siga concentrado, que no mire hacia los lados, sino hacia la raya. Este joven aprendiz, que recuerdo que cuando debutó perdiéndose con la yegua Miss Barinita, bueno, los comentarios fueron, bueno, muchos comentarios negativos, pero este jovencito en las dos últimas semanas se ha encargado de taparles la boca a estas personas que realmente, sin haber ni siquiera montado un ejemplar, comienzan a criticar y a destruir a estos jóvenes que realmente por eso son aprendices, porque tienen que aprender esta difícil profesión como lo es la de ser jockey. Así que el 2GZ, el número 2, como la primera opción de la competencia, es un ejemplar que se mantiene a base de galope, buen descargo, irá con 51 kilo y medio, este número 2, Hesep número 2. Acompañaremos con uno que va a reaparecer, tiene 217 días con la monta de Francisco Quevedo, que lo conoce a la perfección, este número 4, Makuto, número 4, el hijo de Private World, un ejemplar de la cuadra de Fernando Parilitota, que ejercitó el kilómetro en 67, viéndose movido en los 250 metros finales. Así que el número 2, Hesep, y el número 4, Makuto, en la primera competencia. Luego en la segunda, en distancia de 1300 metros, aquí vamos a indicarles a esta número 5, Paomi Police. Número 5, realmente luce como la yegua a ganarse esta pupila de Gabriel Márquez. Bueno, a ganarse en el sentido de que debería de llegar segunda, porque la Sensacional debe de ganar esta competencia, pero la yegua, la Sensacional, fue invalidada para ningún tipo de jugada. Así que la Sensacional no vale para ningún juego. Por eso es que indicamos a la número 5, Paomi Police. Creemos que debe ser la escolta de la número 6, la Sensacional. Si tiene una enemiga, sería la número 4, Reina Bonita. Número 4, una yegua que se mantiene muy bien en cancha y ahora lleva la monta de Jaime Lugo Jr. El 5 y el 4 deberían de decidir esta segunda competencia. Luego en la tercera, en distancia de 1800 metros, aquí va a correr nuestro primer destacado. Sí, señor. Y no es otro que Erminson Medina, con este número 5, Gran Pepe. Número 5, el hijo de Kim Seraf. Ante este lote, el descargo. En cancha anda muy bien. Su última pronta, el kilómetro en 67, viéndose muy bien en las manos de segunda vuelta en todo el trayecto. Este número 5, Gran Pepe, número 5, que debe ser el ganador en esta tercera competencia del programa, y por eso va a defender el destacado en las competencias no válidas, el número 5, Gran Pepe, número 5. Luego en la cuarta competencia, en distancia de 1300 metros, aquí vamos a indicarles una doble fórmula. Me agrada para ganar este número 4, Mike Tyson. Número 4, pendiente con este ejemplar. Lleva nuevamente la monta de Michael Ibarra, el cual viene de ganarlo. Anda extraordinario en cancha. El kilómetro en 71.1, de menor a mayor, tronando al final y viéndose muy bien este número 4, Mike
Taizong, número 4. Acompañaremos con el número 2, Zhuang Fanzong, número 2, con la monta de Jaime Lugo, de subido de agrupación, fue capaz de llegar segundo detrás de El Ejemplar Futuro. Otro que se mantiene bien en cancha, ha trabajado cómodo y se ha visto muy bien. Así que el número 5, Mike Taizong, el número 2, Zhuang Fanzong, en esta cuarta competencia del programa. Llegamos a la quinta. La quinta sería la primera válida para el juego del 5 y 6. Nuestra invitación es para que sellemos el 5 y 6 nacional este domingo a través de la página legal del Instituto Nacional de Hipódromos, como lo es apuestas.inh.gov.ve. Continuamos con más de nuestro programa Los Destacados para este domingo en el Óvalo de Rinconada. Llegamos entonces a la altura de la quinta competencia, que sería la primera válida para el juego del 5 y 6 nacional. Aquí vamos a indicarles nuestro segundo destacado y también lo va a defender el aprendiz Hermitson Medina, y no es otro que el número 3, My Flying Maid, número 3, con la monta de Hermitson Medina. Buen descargo, es un ejemplar que viene corriendo muy parejo en este lote. Viene de 3 terceros, un segundo y un quinto, y en cancha anda extraordinario este ejemplar, ejercitando el kilómetro en 64.2, viéndose en las manos de segunda vuelta, y anda muy pero muy bien este número 3, My Flying Maid, número 3, ahora con su nuevo entrenador Juan Carlos de Abreu, que deseamos por supuesto muchísima suerte tanto al entrenador Juan Carlos de Abreu como a este excelente propietario, como lo dice el señor Julio Rodríguez, el propietario del Stud Azatlán. Así que el 3, My Flying Maid, defenderá nuestro segundo destacado en la reunión en el Óvalo de la Rinconada. Llegamos a la sexta competencia, segunda válida, en distancia de 1400 metros. Aquí vamos a indicarles como la primera opción de la competencia, este número 9, Fistock, número 9, con la monta de Jonathan Aray. Buen debut para este hijo de Cal Award, arribando tercero a tan solo mínima diferencia, a tan solo tres cuerpos del ejemplar Super Quailor. Ahora, mejor trabajado este pupilo de Ramón García, 600 metros en 42, viéndose súper bien este ejemplar número 9, Fixed Top, número 9. Acompañaremos con el número 10, señor Indriago, número 10, gustaba mucho para debutar ganando este ejemplar, el pupilo de Antonio Velardi. Arribó cuarto detrás del ejemplar controverso a tan solo 8 cuerpos. Ahora buscaron la monta de Joan Aranguren, que está buscando su primer triunfo en esta reaparecida para este extraordinario jinete como lo es Joan Aranguren. Así que el 9, Fixstock, y el número 10, señor Indriago, 9-10 en esta segunda válida. Luego en la tercera, en distancia de 1200 metros, sería la séptima competencia. Aquí vamos a indicarle como la primera opción de la carrera este número 7, Nazarí. Número 7, la hija de Smith Lang, con la monta de Hermitson Díaz. Buen descargo. Esta yegua venía, desplazó muy bien en la recta final y se venía a ganar la competencia cuando lamentablemente la yegua caudicó y el jinete Adrián Montes rodó y lamentablemente perdió esa competencia. Ahora anda extraordinaria, 600 metros en 38.2, viéndose fenómena esta número 7, Nazarí, número 7, en esta tercera válida. Acompañaremos con la número 13, Rosa Morena, número 13, con la monta de Jaime Lugo Jr. Sus dos últimas carreras con este jockey, un tercero detrás de Smith Grant y ahora un segundo en su última, descortando a la yegua Anarita Spirit. Así que la número 7, Nazarí, y la número 13, Rosa Morena, en esta tercera válida, séptima competencia. Luego arribamos a la octava carrera, en distancia de 1300 metros. Aquí vamos a indicarles en esta octava competencia nuestro tercer destacado en la jornada dominical, en esta octava competencia, y no es otra que la número 11, Fast Cat, número 11, con la monta de Hermitson Medina. Nuestros tres destacados lo va a defender el aprendiz de moda Hermitson Medina. Sin duda alguna, esta yegua anda de turno, viene de 3 terceros y 2 segundos, un ejercicio del kilómetro en 63.3, viéndose muy bien y sin hacerle nada
Esto número 11, Fast Cat. Número 11, que defenderá nuestro tercer destacado en la jornada dominical. En la quinta válida, que sería la novena competencia del programa, vamos a indicarle como la primera opción de la competencia está número 5, Mikatira Eggman. Número 5, con la monta de Derek Deland. Realmente esta yegua ganó muy, pero muy bien. Creemos que se ha mantenido excelente en cancha, los 600 metros en 42.4 de menor a menor, tronando en los metros finales esta número 5, Mikatira Eggman, número 5. Acompañaremos con la número 8, la yegua Miss Buenavista, porque esta es una yegua que puede aprovechar si hay fuerte pelea en las primeras de cambio. Esta yegua puede atropellar por la parte exterior de la cancha con la monta de Jaime Lugo, que está tratando de salir del slum. Así que la número 5, Mikatira Eggman, y el 8, Miss Buenavista, en esta quinta válida para el juego del 5 y 6. Y si usted necesita, usted quiere una página para registrarse y poder rejugar todos los deportes en una sola página, los invito a registrarse en la página 1xbet. Allí, con nuestro código especial Ríos de Ganadores, usted va a recibir el bono de bienvenida, el 100% de lo que usted se registre, o lo que usted, por supuesto, se registre en la página 1xbet.com. Así que a registrarse con nuestro código especial Ríos de Ganadores. Bien, continuamos en nuestro programa Los Destacados para este domingo en el Globo de la Rinconada y arribamos a la décima competencia, sexta válida para el juego del 5 y 6, la carrera de los acumulados. Aquí nuestra información con el número 2, My Feeling Mate, número 2 como la primera opción de la competencia. Es un ejemplar que realmente en sus dos últimas se ha acercado bastante, tercero detrás del ejemplar Catire Junior y en su último un segundo detrás del ejemplar Fuerza de Oro. Ahora en la cuadra de Juan Carlos de Abreu se ha visto excelente, el kilómetro es 65.3, viéndose fenómeno de segunda vuelta este número 2, My Feeling Mate, número 2. Acompañaremos con el número 14, el ejemplar Abuelo Felipe, número 14, el hijo de Gold Dollar en Abuela Berta, un ejemplar que realmente por algo Robert Capriles repite la monta en su última, arribó cuarto a tan solo este ejemplar arribó muy cerca del ganador a tan solo 6 cuerpos de diferencia, se mantiene bien en cancha, el kilómetro es 71 sin hacerle nada y súper bien de segunda vuelta este número 14, Abuelo Felipe, que a pesar de que parte por fuera, es un ejemplar que puede sorprender en esta sexta válida para el juego del 5 y 6 nacional. Así que en números el 2, My Flying Maid, y el número, el ejemplar My Feeling Maid en la sexta válida y el número 14, Abuelo Felipe, número 14. Deseándoles desde hoy lunes la mejor de la suerte para este domingo en el Globo La Rinconada, apoyar a sellar el 5 y 6 nacional y la invitación será para el día viernes, pendientes, porque nuestro programa El Cuadrito Destacado en su debut acertó los 6 ganadores. Que tengan buena suerte este domingo.